veus? Aquí? Les esperances? Tots somiem en acaronar l'èxit, en assaborir la glòria. Saps què m'agrada fer quan vinc a un càsting? No, què? M'imagino veure què diran el dia que guanyin un Òscar. Ei, tots ho hem fet, tots. Ai. Mira, la Daphne, per exemple. Ella seria la típica primero B. ¿Primero B? Sí, sí, sí. Muchas gracias, thank you very much of all. Bueno, primero de todo quiero agradecer este premio a la Academia. También quiero agradecer este premio a mi padre y a mi madre por su amor y su apoyo. A mis 13 hermanos, a Fran, a Daniel, a Miguel, a César, a Risto, a Cristo y a Joselito. También quiero agradecer a mis 15 hermanas, a Laura, a Clara, a Isabel, a Maciel, a Susana, a Ana, a Mariana, a Fresa y a Menta, a mis 3 gatos, Yasmín, Bella y Princesa. Y bueno, también a la clase de primero B de los jesuitas de Lleida. Para no dejarme a nadie, pues me he traído una listita. Empiezo por... Iriban, por ejemplo. Oscar, al més rebel. Yo no creo en los premios. Y si estoy aquí es solo para decir que basta ya de esta tontería, ¿eh? De estos políticos corruptos, ¿eh? ¡Despertad, coño! Que si Berlusconi, que si Clos, que si Hereu, Blair, Bush, que si todos sois lo mismo, coño, que si mi padre. All for the fucking money, ¿eh? Destruyen, ¿eh? Obstruyen. Y luego se largan, coño, se largan en Etiopía, en Nigeria, en el Tíbet, que si Albacete, que si Cádiz, que si Irak, en Barcelona, en el Cornellá. Entre todos podemos cambiar las cosas. ¿La Angélica? Oscar a la más rancurosa. Bueno, sé que lo usual en estos casos es dar las gracias. A mí me gustaría no dar las gracias. Me gustaría no dar las gracias a Susana Egea de tercero de GB que me quitó el papel de Virgen María cuando éramos pequeñas. Bueno, Susana, me estás viendo, ¿no? Me ves. Yo estoy aquí y tú estás allí, en tu casa de mierda, con tus 2 hijos que no los aguanta ni Dios y tu marido camionero que solo duerme contigo 2 noches a la semana. Me gustaría también no dar las gracias a mi profesor de interpretación que me dijo que nunca llegaría a nada. Te diría unas palabras, pero me imagino que estará borracho, perdido en algún hotel de mala muerte, llorando por la cantidad de oportunidades que desperdició. Me gustaría también tener un recuerdo para mis contrincantes, las perdedoras, las que no han ganado el Oscar. Amigas, estáis celosas, ¿verdad? Huelo vuestra envidia. Apesta. Peter, por su brat. Gracias. Gracias, muchísimas gracias, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Gracias por este maravilloso, Y mi Oscar. ¿Cómo? ¿Que se han acabado? ¿Ya no quedan Oscars? ¿Y esto qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Que es una manzana. Caray, es una manzana con un antifaz. ¿Alguien puede contestarme? ¿Alguien puede decirme algo, por favor? ¿Perdón? ¿Qué? ¿Max? ¿Se llama Max? La manzana se llama Max. Vaya, qué bien. Se llama Max la manzana. ¿Y de quién ha sido idea? ¿De un guionista de los Fruitis? ¡Quiero mi Oscar! ¡No quiero esta super manzana, este superhéroe de frutería! ¡Mi Oscar! ¡Ustedes no saben lo que he hecho yo para llegar hasta aquí! ¿Y yo quién sería? Tú. Juan. No. Espera, después me dius. Em costa imaginar-me el Joan amb un Òscar. Muchas gracias. Quisiera dedicar este premio a mi madre que falleció hace 2 días. Mamá, estés donde estés, sé que te sentirás orgullosa de mí. Me dijiste que tu mayor sueño era verme con una estatuilla en la mano y te fuiste 2 días antes de verme. Siempre llego tarde. También quisiera dedicar este premio a mi padre. Papá, aunque te hayan dado 2 meses de vida, sé que te sentirás orgulloso de mí. Porque mi gran amiga Lucía, que seguramente no llegará mañana, también quiero dedicarle este premio, ¿no? Ojalá hubiera parado ese tren. Y bueno, gracias a todos. Adiós. Ahora que un último aplauso, también quisiera dedicarle este premio a Adrián. Un amigo que perdió el brazo la semana pasada y que tiene que dar palmadas dándose de collejas. Gracias. Muchas gracias, Adrián. Es para ti también. Gracias.